Estamos dándole continuidad a la serie de programas que ha iniciado nuestro canal parlamentario sobre la constitución política. A mí entiendo me toca hablar sobre el título 8, que es la organización del Estado. Aquí vamos a ver los principios generales que enmarcan la constitución del Estado. Y los cuatro poderes, vamos a hacer una pequeña definición de cada uno. El poder legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional por delegación y mandato del pueblo. ¿Cuál es la función principal de la Asamblea Nacional? Es hacer las leyes para que se apliquen en el país. Esa es su función principal. ¿Quién ejerce el poder ejecutivo? El poder ejecutivo lo ejerce el presidente de la República, que es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe supremo del Ejército Nacional y jefe de la Policía Nacional. El vicepresidente, su marco jurídico de desempeño lo establece la Constitución y la función del vicepresidente, pues es sustituir al presidente en caso de ausencia. Pero además el presidente puede delegarle funciones o atribuciones que puede ejercerla. Actualmente el rol de la vicepresidencia es fundamental y el mismo presidente ha dicho que lo que existe en Nicaragua es una copresidencia, porque están trabajando de una manera armónica y el vicepresidente es un elemento fundamental en la administración del Estado. Ahora, los requisitos para ser presidente o vicepresidente, ser nicaragüense en el pleno ejercicio de sus derechos y deberes políticos, civiles, no haber renunciado a la nacionalidad con 4 años de anticipación a verificarse la elección, haber cumplido 25 años, es decir, fijémonos que para ser diputado son 21 años, para ser presidente es 25, y haber residido en el país 4 años también antes de las elecciones. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones del presidente? Las atribuciones del presidente son hacer cumplir la constitución y las leyes, representar a la nación, presentar iniciativas de decretos y de leyes a la Asamblea Nacional. Puede dictar decretos, pero no leyes. El único que puede hacer las leyes es la Asamblea Nacional. El presidente de la República solo puede dictar decretos. Elaborar el presupuesto a través del Ministerio de Finanzas y presentárselo a la Asamblea Nacional para su aprobación. Además, reglamentar las leyes que apruebe la Asamblea Nacional. Ahora, aquí hay otro detalle. Si el presidente de la República pasan 60 días y no reglamenta la ley de la Asamblea Nacional, nosotros podemos elaborar el reglamento para dicha ley. Ahora, su atribución principal, él nombra a su gabinete, él nombra a sus ministros, viceministros y a los funcionarios públicos que están ejerciendo la función administrativa. Él dirige las relaciones internacionales. El presidente es el que nos representa internacionalmente y él dirige la política internacional que debe de tener el país. Él puede decretar la suspensión de derechos y garantías en las situaciones que hubiera una situación de crisis. Y en general, el presidente organiza y dirige el gobierno, dirige la economía del país y él es el que decide cuántos ministros y viceministros va a tener, cuántos bancos, pues, estatales van a haber, etcétera, etcétera.